Hello, good evening, everyone. Hello, hello. Oops, no me pueden ver, ¿verdad? Pero sí me pueden escuchar. Can you see me? Can you hear me? Yes. Yes. Oh. Yes. Espérenme, solo quiero ver el video. ¿Cuál será el problemita? Ahí está. Yes. Now you can see me. Yes. Yes. Se escucha bien suave. Se me escucha suave. ¿Y todos me escuchan suave? No. Bueno, yo no. Ah, pues súbame volumen por ahí, Luisa. Usted me tiene en volumen bajo. ¿Ahora? ¿Mejor? Ahora sí. Excelente, ahí está. El volumen bajo. Bien, excelente. Good. Okay, welcome. Welcome to the class, guys. Welcome. Thank you very much for being punctual. Yeah, gracias por su puntualidad. Yo les dije que ahora íbamos a empezar un poco más temprano, ¿verdad? Porque ya empiezo las clases de las 8 de la noche hasta las 10 y cuarto. Por eso entonces tengo que conectarme un poco más temprano. Para. Yo sé. Me estoy preparando porque estoy a punto de empezar mi vida así. Mi vida estresante como en realidad lo es. Los que están conmigo el módulo pasado saben de que trabajo en la mañana en la escuela, vengo en la tarde, trabajo en la tarde, trabajo en la noche y ya, yeah, trabajo mucho. Trabajo los fines de semana en San Salvador presencial. Sí, pero así son las deudas. Por eso lo hago, si no, no lo haría. Si no tuviera deudas, no lo haría, pero bueno, ahí estamos. Yes. Dinero para el banco, right? That's what we do. Pero bueno, por lo menos ya tenemos cosas a nuestro nombre, que es lo bueno, es lo que uno busca, ¿verdad? Más en este país que las casas son tan caras, you guys. Dios mío, en este país, qué cara una casa. Solo dar la prima de una casa es como, es un préstamo. La prima es un préstamo, básicamente. Es que es extremo. Así que bueno, con tal de tener un cuartito donde uno pueda hacer sus cosas, ¿verdad? Yes, that's enough. Okay, so. Welcome to the class. Ahora vamos a ir con un tema countables and uncountables, que lo teníamos pendiente y vamos a trabajar un poquito, unos cuantos temas más. Recordarles que basically ya tenemos solo 7 clases más, bueno, con esta, ¿verdad? Después de esas solo son 6, porque tenemos esta semana hasta el Thursday 8th y la próxima tenemos de el Monday to Wednesday, porque ya el Thursday es 15 de septiembre, como ustedes saben. Este mes no solo es de las doras, es el mes patrio, right? That's what we do. Así que el 15 de septiembre no habrían clases, por lo tanto terminamos el 14, 14th. 14th, that's when we finish, ok? Para iniciar la clase, como siempre, en lo que yo voy a ir pasando asistencia, ustedes por favor me van enviando la fecha al chat privada, right? Me envían solo la fecha a mí. Luego ya voy a ir con preguntas si tienen dudas de la clase o algo. Pero voy a, I'm going to start with the attendance, ¿ok? So, remember, cámaras. ¡Excelente! No digo ni cámaras encendidas, si todos tienen su cámara encendida. ¡Good job! ¡Excelente! Estamos empezando bien este lunes. Ok. Adalys Mendoza de León. Present. Excelente. Ana Marisol Zamora Castillo. Present, teacher. Brenda Adriana Méndez Méndez. Present, teacher. Briseida Magalí Romero Rivera. Present, teacher. Claudia Isel López Córdoba. Present, teacher. Edgar Fernando Portillo Cabrera. Elisa Arelí López Campos. Elisa, yo como que la vi por ahí. ¿No? Se conectó y se desconectó. Fabián Alejandro Hernández Nativi. Present, teacher. Griselda Lisette Moreno de Bonilla. Present, teacher. Janet Carolina Rivera Villanueva. Present, teacher. Jennifer Noemí Mengíbar Mengíbar. Present. Jennifer Andrea Marroquín Juárez.
¿no? Jocelyn Natalia Mancía Zamora. Present, teacher. José Andrés Osorio Cordero. Julia Elizabeth Mendoza de León. Present, teacher. Kelly Michelle Aguirre Fuentes. Present, teacher. Okay. Leslie Natalie Orellana Hernández. ¿No? Raúl José Reyes. I'm here. Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Okay. Sergio Jimmy González Enríquez. Ya son pasadas las 7, tampoco estoy pasando lista temprano. Stephanie Abigail Quintanilla Valladares. I'm here, teacher. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Xiomara Marjorie Barrera Rivera. Present, teacher. Excelente. Creo que se acaba de conectar Elisa Arely López Campos. Present, miss. Excelente. Ahí estamos. Entonces solo me faltan Edgar, Jennifer Andrea, Josué Andrés Osorio, Luisa Margarita, Rudy Armando, Sergio Jimmy, en Teresa de Jesús, creo que se acaba de conectar. Teresa de Jesús Cruz Navarrete. Present, teacher. Excelente. Ahí va. Ahí dispense que la agarré con el bocado. Right. I know. Qué bueno, puedan cenar. Yo voy a cenar ahí no sé. Por telepatía voy a ver que me manden la comida. That's what I'm gonna do. Okay. Well, we're gonna continue in, let me see the dates. We're gonna see. You're making the same mistakes. ¿Se acuerdan que decíamos que el 0 antes del 5 no se va a agregar porque la fecha es diferente? Ajá. Bien, las capital letters. Oops, encuentro aquí una que tiene el orden. Remember that in English, we first say the month and then the specific date, right? Y dos personas seguidas me mandaron ese errorcito. Today is September 5th. Ok, Elisa, gracias por dejármelo saber cuando... Bueno, no sé si va a terminar antes de que terminemos la clase, pero si es así, me avisa. Uy, otra vez me mandaron la fecha con el same mistakes que estoy corrigiendo. It's September 5th. Vamos a escribirle una vez más, solo para que entendamos el orden, ¿verdad? Para eso estoy yo, para volver a repetir. Okay. Monday, that is the day, right? Monday. Then, ¿qué escribimos, you guys? What do we write? The month. And the month is? September. Okay. September. The date? Fifth. Today is fifth, así se pronuncia, no es five, es fifth, es diferente. And then the year is 2022, or we can say 2022. Voy a leer una vez más para la persona que le voy a pedir que me ayude a leerla. Monday, September 5th, 2022. One more time. Monday, September 5th, 2022. Julia. Monday, September 5th, 2022. Yes, thank you very much. It's 5th. Yes, good job. Thank you. Appreciate it. Okay. Bien, otra cosa que les voy a hablar es que la teacher, ¿verdad? Toda supersticiosa. Pero ustedes ya han escuchado hablar de la ley de la atracción. O sea, parece mentira, pero esa cosa funciona. O sea, yo creo que es lo que uno cree y por eso funciona, pero es verdad. Si usted viene a clase y viene con una actitud de, ay, es que la clase, ay, es que yo no puedo, ¿qué cree que va a pasar?
Lo negativo. Exactly, porque uno ya viene predispuesto, ¿verdad? Predispuesta, como, ay, no, es que yo no voy a, nunca le entiendo el inglés, yo nunca, nunca le entiendo el inglés. Entonces ya vengo predispuesto y yo, es que por más que explique la teacher, yo no le entiendo. Claro, usted se está diciendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Entonces antes de la clase, antes de empezar la clase, haga el mismo ejercicio que yo hago. Por muy estresada que puedo estar por otras cosas externas o incluso de otras, de otros estudiantes o de otros trabajos, lo que sea, es como, no, esta clase va a estar bien, vamos a hacerlo bien, va a estar positiva, yo me tengo que sentir feliz, porque si yo les transmito a ustedes un mood todo así como, ay, sí. O sea, pues yo les di clases con mi piecito quebrado y no estaba como, ay, es que fíjense, que me el pie, no, right, I was teaching, yo solo estaba enseñando, porque en ese momento yo era su teacher, no una persona que se quebró el pie, right? Entonces pido de ustedes lo mismo, que esa actitud empiece a ser un poco positiva, porque yo no siento tanto la actitud por la cámara, ¿verdad? Pero usted sí lo siente en su ambiente, entonces hagamos eso de que no, yo sí puedo, sí lo voy a aprender, de verdad lo voy a aprender, y ese tema no es difícil. Pero cuando dice, es que este tema es muy difícil, no, it's not difficult, es que usted se lo hace difícil, ¿verdad? Después de esa cosa de la que nadie me pidió ese anuncio, que nadie me pidió patrocinado por nadie, vamos a pasar a la clase. Jennifer, thank you. Teacher, ya pasó lista. Disculpe, yes, que me conecté tarde. Jennifer, pero déjeme ver aquí su nombre. Estamos hablando de Jennifer Andrea, ¿verdad? Sí. Excelente, ahí está ya la tendencia. Okay, thank you. You're welcome. Okay, so... I don't know if you have questions about the platform. Do you have questions about the platform? Nope. No questions? Okay. So if you don't have questions about the platform, we are going to start with the topic I have for today. Okay. We're going to go with the conversation. Vamos a relacionar el tema anterior with the, I mean, it's not a conversation, it's a topic. Vamos a relacionar el tema anterior con el tema actual. ¿Se acuerdan? Do you remember that we were studying food vocabulary? Okay, so del food, we have todo lo que son nouns, lo que son nombres de personas, son nombres de cosas, nombres de animales, que en español se les conocen, no me gustaba el lenguaje a mí, pero ahora enseño lenguaje en inglés, okay? Pero bien, el punto es que se llaman sustantivos. ¿Ya han escuchado ese nombre en clases de lenguaje o cuando estábamos allá en la escuelita? Los sustantivos. Entonces, los sustantivos son los nombres, palabras, ¿verdad? Palabras. Las palabras pueden ser contables en uncountables. So, countables and uncountables. Hay que pensar, yo una forma que les digo, porque a veces ni en español creo que manejamos esas palabras, cuáles son contables y cuáles no, porque alguien me dice, a las hojas de un árbol, y yo, las hojas de un árbol, no voy a ir a contar cuántas hojas tiene mi árbol, ¿verdad? Pero si yo me propusiera contarlas, ¿pudiera contarlas? Si pudiera, pero ¿cuánto se tardaría? Exactly, exactly. A ese punto quiero llegar. Porque entonces me dice, se toma como incountable. Se toma como countable. Oh. Ajá, a eso quiero llegar. Quiero dejar claro ese concepto antes de entrar al tema porque ya, o sea, ya con la experiencia he tenido mucha confusión ahí. Otro que me dicen muy común es las estrellas. Y yo, pues, sí es cierto que no tienen un fin porque no se van a terminar de contar, porque dicen que son infinitas, pues hay galaxias, estrellas, porque en realidad las estrellas, bueno, no me voy a poner técnica, whatever, las estrellas son luz que se refleja, de whatever. Pero el punto es que yo, si salgo al patio y solo hay dos estrellas, no las puedo contar. Sí, ¿verdad? A ver, si está un cielo estrellado completamente, yo puedo ponerme one, two, ¿me voy a dormir antes de terminarlas? Yes, pero podría. El punto es, hay cosas que se pueden contar porque sí tienen, ¿cómo se llama? Singular y plural. Esa es la forma de identificar cuando algo se puede contar. Tiene un singular y tiene un plural. Estrella, estrellas. Hoja, hojas de un árbol, ¿verdad? Entonces, si tiene un singular y tiene un plural, es contable. Si no tiene un singular y un plural, entonces es uncountable.
Voy a tomar el ejemplo de agua. El agua o la agua, porque ustedes pueden decir, uy, teacher, qué feo la agua, pero esto se llama ambiguo, es una palabra ambigua. El agua es correcto decirla con ambas, pero se escucha mejor decir el agua, ¿verdad? Anyways, ¿el agua es algo countable or uncountable? No countable. It's not countable, it's uncountable, exactly. ¿Por qué? Porque no voy a decir, tengo un agua, dos aguas y tres aguas. ¿Cuántas aguas querés? Cuatro aguas, por favor. ¿Alguien dice eso? Ahora, todas las cosas que son uncountables, esa es otra clave para identificarlas, todas las cosas que son uncountables van a necesitar de una medida para ayudarle. ¿Ok? Por ejemplo, yo no puedo decir, ¿cuánta leche querés? Ah, quiero una leche. Dos leches o tres leches, agregale a la, ¿cómo se llama? I don't know, what is something? Al cereal. Le vas a agregar dos leches. Dos cucharadas. Dos tazas. ¿Verdad? ¿Dos qué? Porque entonces necesito una medida, una unidad de medida para contabilizarlo. Otro ejemplo que es muy polémico es el chocolate, el chocolate, chocolate. Cierto que puedo decir un chocolate, dos chocolates o tres chocolates, pero ¿todos los chocolates tienen el mismo tamaño? No. Yo les puedo decir a ustedes, yo me comí hoy cinco chocolates. Tal vez eran cinco chispas de chocolate. O me comí tal vez cinco barras de chocolate. O tal vez me tomé cinco tazas de chocolate. Son muy medidas diferentes. Entonces el chocolate es uncountable. No se puede contar. ¿Yes? Necesitamos una medida para contarlo. So we're going to go with the examples that we already have. Creo que aquí hay muchos que son countables. De hecho. Ah, pero tengo un mensajito aquí. Oh, ya. Desde que se me olvide, vamos a ir con las personas que se conectaron. Edgar, ¿se ha conectado? No lo veo. No, I don't think he's here. Ok. Josué Andrés. Presente. I think Rudy is here, right, Rudy? Rudy Armando Mendoza Rodríguez. Ok. Luisa. Presente, teacher. Ok. Bueno, pero Luisa ya estaba aquí. Yo no lo sé, lo puse, right. It's Sergio Jimmy, el que me hace falta. Sergio Jimmy. Entonces solo me falta Sergio Jimmy and Edgar. That's the only thing. Okay. So we're going to go with the presentation one more time. Okay, here we go. Cake. The cake is countable or uncountable? Incontable. No incontable. Uncountable. Countable. Aquí empieza ya la polémica, miren, siempre. This topic, we have, siempre hay una polémica. Yo puedo decir un pastel, dos pasteles, tres pasteles, cuatro pasteles, cinco pasteles, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el tamaño. So, es countable. Porque sí puedo decir one cake, two cakes, three cakes, four cakes, ¿ok? Y no es difícil contarlo, porque es una unidad que se puede ver. Ahora, lo puedo dividir en pieces of cake, ¿right? Eso es lo diferente, ¿ok? Ahora vamos con este. A ver si se pone polémico también. Rice, do you think it's countable or uncountable? Uncountable. En ese estamos de acuerdo. It's uncountable, exactly. Porque no decir, incluso necesitamos la medida de un grano. Apaguen sus micrófonos a veces porque si no podemos escuchar cosas que no queremos. Bueno, ustedes no quieren que escuchemos, ¿verdad? Porque tal vez el chambrecito sí les interesa. Wait, ¿qué pasó? Ok. Rice is uncountable. Podemos decir a cup of rice. Yes. Podemos decir una taza de arroz. ¿Cuántas tazas de agua por la taza de arroz?
Exactly. Two cups of rice. Veo que hay gente que conoce aquí de cocina. Excelente. The soup. Is the soup countable or uncountable? Uncountable. It's uncountable. It's uncountable because soup, yo puedo medir un plato de sopa, pero el plato es relativo. Puede ser un platito, plato grandote, right? Cucumber, it's countable or uncountable? Uncountable. It's countable. Ven, aquí, eso es a lo que voy. It's countable. Exactly, it's countable because we can say one cucumbers, two cucumbers, three cucumbers. Ahí lo identifico. A hot dog, is it countable or uncountable? Countable. Las frutas en general, fruit, are they countables or uncountables? Countables. Because I can see, I can say one apple, two apples, three apples, right? O yo puedo decirles, me comí una fruta hoy. Yes. Right, exactly. Vegetables, in general, countable or uncountable? Countable. Vamos a irnos aquí, entonces countable. La salt, countable or uncountable? Uncountable. Uncountable, right? Porque no decimos, póngale exactamente 500 granitos de azúcar. Perdón, de sal, ya estoy mezclando yo las cosas. Okay, póngale 500 granitos de sal, porque si se le pone 501, le va a quedar muy salado. Right? We don't say that. Es, ahí dice sal al gusto, así, incluso dice sal al gusto, right? That's how we do it. A cookie is countable, obviously. Veamos aquí otro. Meat, the meat, is it countable or uncountable? Uncountable. It's uncountable, uncountable. It is uncountable. Mm-hmm. ¿Saben por qué? Mm-hmm. Porque the meat, yo puedo pedir un pedazo de carne, pero lo que para mí es un pedazo de carne, para otra puede ser una demasiada carne o muy poquita carne, right? Entonces la carne usualmente se cuenta por libras. Porciones. Libras, porciones, o cuando usted va al restaurante ahí exactamente dice la medida. Onzas, que usualmente anda uno por unas 4 onzas, 6 onzas, ¿verdad? Ya me dio hambre, I'm hungry. Now we're going to talk about the bread. El pan, the bread, is it countable or uncountable? Uncountable. Vale, la persona que me dijo uncountable, ¿por qué? Porque se pueden partir pedazos. Exacto. Aquí sí quiero llegar a ese punto, Brisita. El pan, diferente al cake, sí se puede tomar como un uncountable, si lo hablamos como tal en general. Porque yo puedo hablar del pan como una barra de pan. Puedo hablar de pan también como una... A ver, está la barra de pan. Está una rebanada de pan. Está un bollo de pan francés, está un pan dulce. Entonces el pan sí necesita también medida, right? To talk about it. Porque yo le puedo decir, me comí un pan. Me comí un pan, ¿qué? ¿Un sándwich? Me comí un pan francés. ¿Cómo dicen? O me comí un... Ese pan no se refiere a cuál en específico, podría Exacto. ser cualquier tipo de pan. Entonces necesito una medida para decirte cuál, ¿verdad? Ya. Yeah. Or, for example, me comí un pan migueleño. ¿Ya han comido un pan migueleño? No, teacher, ¿cómo es un pan migueleño? Un pan migueleño es un plato así entero. O sea, es un pan francés enorme que lo parten por la mitad, le ponen un montón, pero es muy rico. ¿Y qué le ponen, teacher? Es que le ponen así como, pues, aderezos. Imagínense un Subway, pero de gallina india. Pues, ay, y grandote. Y le ponen cebolla, ponen huevo. Ya ponen sé, vegetales. Dice, un pan migueleño es como lo que aquí es un pan típico de gallina. No solo es un pan con gallina, digamos. Porque aquí donde yo vivo... Lleva todo eso, el pan. Mayonesa un también. Pan así con gallina, sí. Ah, okay. Es riquísimo.
Exactly. Pero, right, entonces, pero cuando vaya ahí voy a probarlo, teacher. Exactly, exactly, exactly. Acá en Usulután se le conocen como panes migueleños. Panes con gallina, pero más famosos como panes migueleños, porque creo que de ellos fue la idea, I don't know. Pero, salsa negra, ex, no, salsa negra no le echan esos panes, solo las pupusas creo que le echan. I think only two de pupusas, I don't know about that. Pero yes, pero ¿ya las ha probado? ¿Ya? No, no le gustan. Oh, okay. Okay. It's okay, es cuestión de gustos, con tal que le gusten las pupusas. Right. Okay, so entonces yo le puedo decir, ¿me comí un pan migueleño? ¿O me comí un pancito francés? Un pancito chiquito, right? Pero eso es uncountable. Okay, let's continue. Bien, ya decíamos, chocolate is uncountable, right? And all these things. Ya vamos como identificando un poco más. But now, let me go to the presentation that I want to share. ¿Cómo identificar los countables? How to identify count and non-count nouns. Pueden llamarse non-count or uncountables. Either way is okay. So, a count noun dice can be used in a plural form. O sea que sí se puede usar en una forma plural usualmente with the S. Can be used with different articles. O sea, puede usarse con los artículos tanto como a, en, or the. Como el. Let's think about that. La manzana, una manzana. Pero yo no puedo decir el agua, una agua, ¿verdad? Es una bolsa, es una botella, es un vaso, right? Paul bought a key is a countable noun, known at the store. The students went to the class, okay? Usualmente, también vamos a ver esto más adelante, pero usualmente los plurales en inglés solo se les añade una S. Ok, por ejemplo, student, students. Finger, fingers. Eye, eyes. Nose, noses. Solo se le añade una S. Pero hay unos plurales que son irregulares y cambian su forma o se les agrega otra letrita. Ya después lo vamos a ver. Ok, let's continue. Non-count nouns. Usually cannot be expressed in a plural form. Nos dice que nunca pueden ser usados en una forma plural. Quiero que sepan eso. Okay? Pero usualmente no se puede. Cannot be used with indefinite articles. No se pueden utilizar con uno, una, un. Right? R, N, A, or N no quedan. No les quedan. Ya les voy a explicar esto. Can be used with definite articles. Se pueden usar con artículos definidos nada más, como the water, okay? The money, the music. Can be used without an article. Y también pueden ser utilizados sin artículos, sin the whatever. For example, here, listen. I listen to music. Yo no digo I listen to the music o I listen to a music. Eso sería raro si yo digo I listened to a music. Yo escuché a una música, no, ¿verdad? Una canción, sí. Pero a una música, no, that's not correct. We listened to the rain during the storm. La música no se puede contar. Se cuenta tal vez por minutos el tiempo que dura una canción, o una canción, two songs, three songs, four songs, whatever. Money. Money is uncountable. ¿Ya sabían eso? No. No. Y aquí nos ponemos un poco así como bien, ¿cómo se diría? Bien pensativos, así como una mente iluminada ahorita. El dinero, sí. Diga. Es bien extraño que sea incontable si usted sí puede decir un dólar, dos dólares. Sí, pero a eso voy, por eso le digo que es una cosa, un concepto bien, ya va a ver. El dinero en sí no se puede contar. No se puede. Es dinero. ¿Saben qué sí se puede contar? La moneda de uso de un país. Y eso es el concepto que nosotros tenemos de dinero. Un dólar no son lo mismo que, no es lo mismo que un colón. ¿Comprenden por qué el concepto de dinero no se puede contar? ¿Ya? Por eso es una cosa así bien. ¡Ah! Sí, porque no es
lo mismo, digamos, la moneda de Honduras que el dólar de El Salvador. Exacto. Es mentira, creo. Entonces no puede decir el dinero, contarlo todo igual porque no equivalen a lo mismo. Y necesito una medida para poder contarlo, ¿verdad? Sean estos dólar, lempira, soles, pesos. ¿Qué más tenemos? Euros. El quetzal. Exale. Bitcoin, ¿no? Ese es el menos contable, ¿verdad? Varía un montón. Pero entonces necesitamos una currency. Así se llama en inglés. Currency. Esa es moneda de uso. Yo voy a un país, le pregunto, what is your currency? ¿Cuál es su moneda de uso? What is the currency in El Salvador? The currency in El Salvador is the dollar. It used to be the colón, right? It used to be, solía ser el colón. And what is the currency, for example, in Honduras? It's the? Lempiras, exactly. So, currency es moneda de uso. Por eso es que el concepto de dinero no se cuenta. ¿Qué? ¿Sí nos quedó claro eso? ¿Ya? Ok, el conocimiento es poder. Okay. So money no podemos contarlo. Podemos contar la moneda de uso de un país. Ok, let's continue. Count and non-count nouns. Measure words, beverages. How do we measure non-count nouns? Dice aquí, ¿cómo vamos entonces a medir los nombres que no se pueden contar? Ah, entonces voy a utilizar una medida. For example, in the food, en la comida, voy a decir a glass of. Esto es un vaso de. ¿Okay? Vocabulario ahí. A glass of milk. A glass of water. A glass of lemonade. ¿Okay? Then, I can use either a cup of or a mug of. Si me pregunta cuál es la diferencia entre una cup y una mug, es que el mug es más grande, pero siempre sigue siendo ese tipo de taza así con la orejita. La cup, el cup sería una medida más pequeña y el mug es más grande. Si me dice usted, yo solo me tomo una tacita de café y termina siendo una mug, ¿verdad? Así de esas tazotas grandotas. ¿Ok? A cup of coffee. A cup of hot tea. Tea, así se dice esto. Tea, eso es té en inglés. Eso escribe tea, pero es tea. Hot tea. A cup of cocoa. Que para nosotros es el chocolate, right? Caliente. A mug of coffee. A mug of hot tea. A mug of cocoa. Mug. Así se dice esto. Mug. Otra forma de medir líquidos en comida sería a bottle of. A ver, y la botella sí es como una medida bien subjetiva, porque depende, ¿verdad? Estoy tomándome, mis alumnos del fin de semana estaban hablando de que se toman un litro de Coca-Cola al día, o medio litro de Coca-Cola al día, yo así toda asustada, pero whatever, right? A mí si me preguntan... Teacher, ¿usted no toma Coca? Tal vez una o dos o tres al año. ¿Le gusta? No, I don't like it. Una o dos o tres al año, that's it. Porque siento que me hace que me rechinen los dientes. Además, desde pequeñita me metieron miedo por esas bebidas, entonces me da miedo. ¿Y cuál es tu bebida favorita? El agua de coco. Yeah. Yes. De hecho, desde ayer andaba con un deseo y ahora pude comprar una. Yes, coconut. That's my favorite. Pero la soda, yo sé, it's delicious, but it's dangerous, right? So, es subjetivo. ¿Cuántas botellas de Coke you drink in the day or in the year? Ya que me preguntó Jennifer, tengo curiosidad. La Coca le gusta, ¿verdad? Sí, todo, sí me gusta. Todo en esa pregunta me dijo Team Coca. Right? Yeah, I could see that. ¿Cuántas al día? Una, tal vez. Ok, one a day. Sí. Ok. Well, it's okay. Yo porque sí, like, I don't know. I like it. Ah, pero yo no sola, o sea, la comparto. Ah, okay. Para compartir la culpa.
Sí. Okay. Sí, me voy, no me voy el sol. Oh, ya la vi. Okay, it's okay. Okay, so yes, como les decía, bottle es subjetivo. A bottle of soda, a bottle, ¿así se dice esta palabra? Bottle, no se dice bottle, es bottle, bueno, tal vez en inglés británico. Bottle of juice, jugo. A bottle of apple cider, una botella de sidra de manzana. A pitcher of, or a jar. Pueden decir pitcher o jar. Son ambos pichel o jarra. Por eso, de ahí sacamos, ¿sabían que también sacamos de ahí la palabra pichel? ¿Sabían? ¿No? ¿No sabían? Nosotros los salvadoreños agarramos esas palabras del inglés. Es pichel, es pitcher. Ya ahora lo saben. Ah, wow, right. Dame ray, la vaica, el pitcher. Ahora ya saben uno más. El pichel lo sacaron del inglés. So pichel, it's a pitcher. A pitcher of juice. A pitcher of water. A pitcher of lemonade, right? Pitcher. Hacen los restaurantes un pichel, por tanto. Sí, teacher, igual cuando hay personas que dicen, ok, bueno. Redundante, ¿verdad? O sea, así. Sí, yeah. Ustedes ya saben qué significa ok, right? Cero muertes. Hoy, cero muertes. No se me duerman. Wait. Puedo ver ahí. No se me duerman. No, de verdad, no se me duerman porque me da envidia. Ustedes sí, yo no, no es justo. It's not fair. Okay, we're gonna continue. Okay, here we have any or some. Bien, voy a explicar esto, pero me gustaría ir a la plataforma para ver cómo lo tienen ellos por acá. Pero igual, voy a explicarlo así rápidamente. Yo solita descubro la plataforma. Vaya, tenemos dos palabras importantes para hablar de countables and uncountables. We have the word any and we have the word some, ¿ok? Ya les explicaba sobre el there is y el there are. ¿Lo recuerdan? You remember that? Yeah, okay. Any or some. Any se va a utilizar con aquellas cosas que son negativas. Y son con las que son afirmativas. Pero vamos a centrarnos en este momento en los uncountables y a ver si alguien me puso atención. En los uncountables yo les dije que íbamos a utilizar ¿cuál? There is o there are para mencionar a los uncountables. There are. Aquí en el cocoro me dio eso. Is there is. Is there is. Okay, is there is. Con los uncountables se va a utilizar there is. There is water in the fridge. Hay agua en el refri. There is water in the sea. There is milk in the cup. There is. Ahí there is. Ahora, cuando voy a utilizarlo con un afirmativo, yo puedo usarlo solo el nombre. O puedo utilizar la palabra some. Some va a significar algo de. ¿De acuerdo? Algo de. There is some water in the fridge. Ya veíamos también furniture. ¿Qué significa fridge? Refrigerador. Exactly, Kelly. Thank you. There is some water in the fridge. O puedo decirlo solo. There is water in the fridge. ¿Ok? Ambas son correctas. Hay algo de agua en el refri. Hay agua en el refri. ¿Yes? Ahora, para las negativas y las preguntas, voy a utilizar any. ¿Ok? There isn't any water in the fridge. ¿Qué quiero decir aquí? No hay nada de agua en el refri. Okay. There isn't any water in the fridge.
Ahora, para la pregunta, recordamos que solo vamos a cambiar de posición el verbo to be y vamos a abrir preguntas. Sí, is there. Solo eso se cambia. En lugar de ser there is, pasa a ser is there. Y para la pregunta también voy a utilizar la palabra any. Is there any water in the fridge? Is there any water in the fridge? Hay algo, y aquí any puede significar tanto como algo como nada. ¿Hay agua en el refri? Simplemente así se maneja. O lo puedo manejar solo como hay agua en el refri, pero any nos va a ayudar. Is there any water in the fridge? ¿Hay algo de agua en el refri? ¿O no hay nada de agua en el refri? Cualquier contexto es correcto. Pero any, ya lo saben, se va a ocupar para preguntas y negativos. En afirmativo, solo la palabra o la palabra some. Para decir algo de. ¿Preguntas hasta el momento? Un montón, pero que les pregunte otro. ¿No? Ok, this is not a difficult topic. No es un tema así como de que pensar grandísimo, ¿verdad? It's easy, actually. Ya me van a empezar las alergias a mí. Ah. Ok, well, so we're going to work on this now. Vamos a trabajar un poquito, ya que expliqué yo. Miren cuánto les he explicado. My goodness, 40 minutos hablando. Ok. So we're gonna go and we're gonna work now. Wait a moment. De hecho, caigo en some en any. Aquí está. Lo voy a compartir. Yo supongo que si ustedes ya trabajaron en plataforma, ya vieron este video. Pero si no, de todas formas, acá está. Hi, everyone. In this class, you'll learn what count and non-count nouns are. Additionally, you'll learn how to use the expressions some and any. Let's get started by listening to a conversation titled, How About Some Sandwiches? Which illustrates how this topic is used. Vamos a ir al, aquí le va a explicar el tema, and it's going to explain the topic, how, any, some, and how to use them. Pero vamos a concentrarnos in the conversation because I want you to practice. Quiero que practique. In a real life setting. Let's listen and practice. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. Okay, so... Si se fijaron, no estamos utilizando there is y there are. Eso se los comentaba yo para decir I con countables. Pero miren, las personas están hablando de diferentes cosas. How about some sandwiches? Okay. How about some sandwiches? ¿Qué tal algunos sandwiches? Right? Algunos. Para preguntas dice, ah, bueno, pero para preguntas en este caso lo dice porque no es con there is y there are. Pero some significaba ¿qué? Algunos. Exactly. We have some chicken in the refrigerator, right? We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese, nada de, nada de. Do we have any drinks? No, we need some. Necesitamos algunas o un poco. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Porque estoy hablando de este tema, tengo mucha hambre. Sure, everyone likes potato salad. Por supuesto, a todos les gusta la potato salad. You see? So, I'm going to repeat one more time y después ustedes practican. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread and we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade.
and let's buy some potato salad. Salad. Sure, everyone likes potato salad. Yep. ¿Necesitan que repita una palabra? Limonada. Lemonade. Okay. Lemonade. ¿Otra? La última parte de Amanda. And let's buy some potato salad. Ok, take a screenshot, tome una captura porque vamos a ir a practicar un poquito rápido porque... Ah, no, tengo tiempo, sí tengo tiempo. Ah, tengo tiempo. Pero igual vamos a practicar un poquito rápido. Ok, let's go. Si alguien se ha conectado y no pasa asistencia, me dicen. La conversation, vamos a ir en grupos de tres porque siempre hay alguien que se puede desconectar. Tomen turnos, take turns to practice. And there we go.
Adam. Ah. Comienzo entonces. What do you want for the picnic? How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. Let's buy some potato salad. Sure, everyone's like potato salad. Hoy sí salió. Vaya, ya pasamos quizás, ¿verdad? Las invertimos los tres ya. Sí, pero lo puedes repetir si quieres. Ajá, exactly, that's the attitude, esa es la actitud, excellent. Pero sí, lo hicieron muy bien, y menos mal que estaba la teacher cuando lo envió. Menos mal. Cabalito, la salió. Do we have hips? Sí. ¿Cómo es? Do we have any drinks? Uh-huh. Ahora Kelly con Brenda. Okay. Soy Adam. What do you want for the picnic? How about some sandwich? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se quedaron trabadas. Ajá, ya no escucha a nadie. Hola. Brenda, Kelly. Kelly se quedó aquí, ya no. Ah. Bueno, continúe usted, Brenda, en todo caso, si Kelly no sé si estará ahí. Ella estaba confundiendo. Ajá, de hecho se salió. Excelente. So, ahora que ya practicamos la conversation, ¿tienen alguna duda en cuanto a pronunciation que se encontraron ya en la break room cuando estaban practicando?
Ah, sí, teacher, a mí se me complicó lo de la limonada. Okay, okay, it's lemonade. 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 ¿Alguien más? Lo del refrigerador. Fridge. It's... No, pero es que en el, o sea, en el diálogo no dice fridge, sino que dice refrigerator. Es que no sé cómo. Okay. Yo le ayudo. It's refrigerator. Y lo iba haciendo bien. It's refrigerator. Refrigerator. Okay. Separando las sílabas es más fácil. Refrigerator, ¿verdad? Raúl. Este en limonada es lemonade o lemonade. 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 Ya. Yeah. Conté al final, ¿verdad? De hecho, se la voy a buscar acá para que vean la pronunciación correcta. Lemonade. Lemonade. Mm-hmm. Lemonade. 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 Le. Vamos despacito. Lemonade. 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 Mm-hmm. Another one. Aprovechenme que ya me le voy. Lemonade. Lemonade, correct. Okay, and now remember que siempre vamos a estar empezando la clase unos minutitos antes, 5 minutes at least. Porque la voy a estar finalizando unos minutitos antes también, porque tengo el grupo de las 8 a las 10 y cuarto. Así que vayan a dormir ustedes que pueden y duermen por mí, ¿ok? ¿Ya? Yeah. Ok, teacher, vamos a dormir por usted. Vamos a descansar por usted. Thank you. Hagan ese sacrificio, ¿ok? Hagan ese sacrificio. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, teacher.